La investigación en contra de las pandillas es una prioridad de la Policía Nacional Civil bajo instrucciones del Ministerio de Gobernación. Tenemos identificado el grupo responsable de estos hechos. Así manifestó el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, ante los últimos ataques armados en contra de las unidades de transporte público que se dirigen a la antigua Guatemala. Los extorsionistas pertenecientes de la pandilla 18 buscan atemorizar a la población, cobrándoles el llamado bono 14, indicó el titular de la cartera. Muy pronto seguramente vamos a dar resultados y vamos a realizar capturas importantes en contra de este grupo delictivo, como también en contra de los que están dirigiendo estas extorsiones. Rivas indicó que las estadísticas demuestran que desde el mes de enero los transportistas de las rutas hacia el sur no sufren atentados como en años anteriores, gracias a las acciones precisas de las fuerzas de tarea de la Policía Nacional Civil, conociendo el modo operandi de estas estructuras, indicó el ministro de Gobernación. Para DCATV informó Noé Pérez.